Bueno, vamos a hablar de esta lamentable noticia, que es noticia mundial. Se murió la abuelita Coco. Sí, señor. Así como no, recuérdame. Sí, de este, yo creo que es el último clásico de este tipo de películas. O sea, yo creo que Coco está al nivel de Rey León, ¿no? De estas cintas inolvidables que marcaron a una generación, de Toy Story, etcétera. Yo creo que Coco ya marcó también a una generación. Y bueno, pues aquí la lamentable noticia es que murió la real mamá Coco, María Salud Ramírez, a los 109 años. Una vida longeva, una vida larga. Y pues la película Coco cautivó al mundo, recordemos, y pues se basaban en esta habitante de Michoacán. Esta es la mujer real, la que estamos viendo en pantalla, que lamentablemente murió a los 109 años. Su nombre completo era María Salud Ramírez Caballero, quien residía en Santa Fe de la Laguna. Confirmaron la noticia con un comunicado donde lamentaron el fallecimiento de la verdadera abuela Coco. Ella nació el 16 de septiembre de 1913. Un mes después de haber cumplido 109, lamentablemente murió. Esta película, como les digo, ha sido tan relevante y tan importante, por supuesto, que muchos medios internacionales fueron a buscarla, ¿no? Cuando supieron que la imagen, la caricatura y un poco de lo que se inspiraba la película Coco, pues era nada más y nada menos que basada en esta señora que lamentablemente muere este fin de semana. Qué padre película, ¿no? Sí. Bien nostálgica. Y ahora que viene el Día de Muertos, la ponen y la repiten en la televisión. Y bueno, supongo que en las plataformas ni se diga, ¿no? Sobre todo en la de Disney, donde está. Sí, la primera vez que se transmitió, de hecho, en la televisión abierta fue el programa más visto del año. No hubo otro programa más visto en TV Azteca que la transmisión de la película Coco. Entonces, la verdad es que sí, hace una película importante desde el soundtrack, ¿no? Que hace poco veía yo a Arturo López Gavito en una entrevista. Él era el directivo principal de Disney en México cuando la película Coco lanzan esta canción. Él lo ha dicho, ¿no? Es realmente su último proyecto que hizo con Disney. Él trabajó como 15 años en Disney o algo más. Y entonces él decía que siempre se topaba como con... Porque Arturo es un tipo, la verdad, muy innovador en muchos sentidos, en la música y en la industria. En su momento fue quien impulsó a Molotov cuando tuvieron este éxito brutal. Y entonces él dice que siempre se enfrentaba a muchos nos, pues porque Disney pues es una empresa muy grande y donde pues tienen muchas reglas. Entonces siempre se topaba con uno. Y entonces, por ejemplo, dice que tenían muy poca letra de Recuérdame. Era muy poca la letra. Entonces le habló a la gente de Disney y les dijo, oigan, ¿no pueden mandarme más líneas, no? Algunas estrofitas más. Y que entonces le respondieron, sí, ahorita, ¿cuántas líneas se te ofrecen, mijo, de la canción? Y en burla le dijeron, es que es lo que es. O sea, estas son las líneas de la canción y eso es lo que tiene que cantar el cantante mexicano. Que se dice que Alejandro Fernández lo rechazó y finalmente se quedó Carlos Rivera. Entonces, esta película, pues, es importante desde el soundtrack, desde la historia. Y bueno, pues, su protagonista, la protagonista de la vida real, murió. Nuestra abuelita Coco, que como la vieron en las imágenes, pues la verdad es que sí se parecía muchísimo, ¿no? La caricatura a la real. A lo mejor la pusieron un poquito más gordita, ¿no? Pero en realidad sí se parecía. Sí, pues sí, la ves y dices mamá Coco, la ves en persona y por cierto, atraía muchos turistas a su ciudad, a su pueblo, donde vivía en Michoacán, después de la película, por supuesto que iban a tomarse la foto, la selfie, a verla, a reconocerla, ¿no? Sobre todo claro. Los que amaron la película. Y 109 años, wow. O sea, si nos impactaba la abuelita de Thalía con 104... Imagínate, la abuelita Coco, 109, Jesús, 109 años. Y pues, descanse en paz. Y es una de las noticias pues más impactantes del fin de semana.